Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal de Rubio Gamer, bienvenidos a Halo Wars 2 Awakening The Nightmare. Vamos a continuar por donde lo dejamos, estábamos en el segundo nivel, retirada en combate. Y joder, vamos a darle duro, joder, vamos a seguir. Acabábamos de conocer al Flood mediante una de las mejores cinemáticas que he visto en Halo Wars 2. Brutal, increíble, increíble, así de claro. Tan solo recuerdo una cinemática igual de épica en la de en Halo Wars 2. Y esta ha sido, vamos, ha estado al nivel de esa cinemática que recuerdo con tanto cariño. Así que es la cinemática de presentación del Flood. O sea, la cinemática de presentación del Flood, que la tenéis en la primera parte de. Bueno, el primer capítulo de esta serie. Es increíble, o sea. Tenéis que verla, tenéis que ver mi reacción, es... ¡Wow! Suprema, sublime, ¿vale? Increíble. Así que, bueno, ya nos han presentado el Flood mediante una cinemática. Ahora vamos a ver cómo es el Flood en el juego. ¿Qué unidades habrá? ¿Cómo se comportarán? Habrá una maldita barbaridad de unidades, de eso estoy segurísimo. ¿Y cuánto daño harán? ¿Y cómo se comportarán nuestras unidades ante ellos? Vamos allá, vamos a verlo. Vamos a seguir con Awakening the Nightmare. Me cago en la hostia. Vamos allá. Pavio. Vale. Our troops are en route to perform salvage extraction from the nearby ships. Good. If Boridus is listening to me, he'll be doing the same from outside of High Charity. Have you had word from him? No. No further communications since he and his brutes approached High Charity. Unsurprising. No doubt he's picked a fight with some sentinels there, but he should have reported in. No matter. Resumiendo la misión, despeja el camino para la operación de rescate. Informe de exploración, hay recursos muy valiosos entre las ruinas del lugar de la colisión. Vale. Estamos en Gran Caridad, chicos. Recordad, estamos en maldita Gran Caridad, las ruinas de la ciudad sagrada de los profetas. Vamos allá, chicos. I want us to be ready for extraction. Se acerca un enfrentamiento contra el Flood. Let's get to work. We need those barriers down so I can clear a path for the salvage route. Boridus, this is Pavium. Have you found anything outside the shell? Pavium, fall back. I warn you. We have to assault. Boridus, respond. Engineers, get his comms feedback now. Claro que algo se mueve en Gran Caridad. Es el maldito Flood, amigos. Buah, chaval. Madre mía de mi vida. Vale, no nos pueden tocar, ¿eh? Retirada, retirada, chicos, ni os acerquéis. O sea, podemos combatirlos, pero desde lejos. Vale, a partir de ahora los cuarteles toman una relevancia más mayor, realmente. Formas de infección. Ni os acerquéis. Fuera, 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 fuera. Fuera, fuera, desde lejos, desde lejos. Las formas de infección es lo único que no nos puede tocar. ¿Qué es lo que ha sonado? Wow, cuidado. Hostia, se dispersan también. O sea, no son una unidad compacta, pueden dispersarse.
Guau, guau, atrás, atrás. Vale. Poco a poco. Madre mía, ahí la hemos liado. Vale, vamos a sacar a todos del cuartel. Funcionan mejor realmente fuera de los cuarteles. Madre mía de mi vida. Vamos a preparar una base. Aumenta el alcance de visión, detecta unidades camufladas. Vale, poco a poco. Vamos a poner una torre sensor aquí. Vamos, coño, ¿eh? No os puede costar tanto, otro el culo. Vale, torreta normal aquí. 46 segundos hasta que nos toque reagruparnos. Y aquí tenemos otro registro. Ah, no, aquí hay una barricada. Barricada de escudo o cuchillas de suelo. Solo bloquea, no hace daño. Está mejor, tío. Y aquí construimos una torreta al lado y ya está. Vale, mantén la primera línea defensiva. Oh, naves infectadas, ¿verdad? No, Hunters. Yeah, tío. Tenemos apoyo de Hunters. Vale, ahí llegan. Madre mía de mi vida. All units.
No, da igual. Pay attention. I will hold the line. Silence. Stand to attention. Vale, quiero más gente aquí. Os quiero repartidos. Hay dos posibles entradas. Espera, errores de plasma, genera una zona de curación. Vale, no sé por dónde se mueven ahora mismo las unidades enemigas. Vale, ahí están. Me las marca en verde en el mapa. Vale, os quiero aquí, detrás de las torretas. Detrás de las torretas, realmente. Pero no os acerquéis, cabrones. Vale, me vienen todos por aquí, es que no... Mira, mira, chaval, se me acaban de tirar una torreta y todo. Mierda, hay que recordar que si caen mis unidades, se levantan otra vez. Vamos a reciclar esto. Y este también. Vale, la que está viniendo por allí. Madre mía, estoy jodidísimo, tío. Madre mía. Madre mía, tío, es imposible hacer nada. No tengo recursos, es una jodienda. Simplemente hay que mantener la posición, tío. Mantener la posición hasta... ¿Cómo va la barricada? Ah, va bien, tío. Por ahí no ni intentan entrar. Por aquí, ¿cómo vamos? Este tío es el puto amo. Este tío, a este tío no lo tumba ni Dios. O sea que... De lujo, tío. Aquí es donde necesitamos más refuerzos. Y una torreta más. Este tío está ahí pasándoselo teta. Mira, y por si acaso, vas a tener un apoyo de un ingeniero por si te ves superado. Y de otro mecha también, por si acaso. Vale, he producido un segundo ingeniero. No, no tengo ningún otro ingeniero. ¿Cómo que hemos perdido un...? Ah, vale, la torreta. Ni puto caso, que está bien. A ver, ingeniero, te quiero por aquí haciendo tu trabajo de curación. Resistimos bien, tío. ¡Hostia! No resistimos bien, no. Repair and heal what's needed while we have the time.
we must be at full strength. Batteries ready to launch. I go. Keep your eyes out for movement. We must be ready when they attack again. A ver, vamos a ir consiguiendo recursos de todas partes. Wow, vale, aquí podemos construir. Vamos a construir una estación de recursos y lo de siempre. Reescudo, un par de torretas. Para aquí no pasa ni Cristo. Rescata a los equipos de salvamento. ¿Dónde coño está el equipo de salvamento? Ah, vale, ahí está. Está todo en construcción. Mantén la segunda línea defensiva, pues eso va a estar jodido. Aquí no hemos construido barricada, ni torretas. Vale, vienen absolutamente todos por aquí. Vale, los quiero a todos aquí. Madre mía, qué velocidad de que revientan las torretas a una velocidad increíble, tío. Vale, venga, todos a la línea defensiva. ¿Lo hemos conseguido? No, ni de coña. Joder, ¿qué coño es eso? ¿Son bulbos? Vale, ingeniero, te quiero ahí reparando esa torreta. Para siempre. Vale, vamos a ponerle una mejora antiinfantería. Y a ti también, antiinfantería. Vosotros recolectad recursos. Estos que mantengan la línea. Ah, sí, lo veo, lo estoy viendo. No jodas. ¿Cómo va esto, tío? Necesito dos ingenieros más, en serio. Vale, este ingeniero me gusta aquí. No, realmente me gusta más aquí, el ingeniero. En medio, te quiero en medio. Y a ti te quiero un poquito más adelantado por aquí.
A vosotros os quiero prestando apoyo aquí. Y a vosotros prestando apoyo aquí. Vale, de momento no va nada mal. Vale, de momento se sostiene todo. Hostia, no, tío, mierda, que aquí hay... Ni me había dado cuenta, tío. Vale, vosotros aquí, pues, con los Goliath. ¿No tenía fabricándose por aquí un ingeniero? Vale, sí. Pues ingeniero, ve si cura al Goliath, anda. También. De momento vamos muy bien, tío. No. No hay de qué preocuparse. Ahí estamos. Te he visto rápido, ingeniero. Sí, señor. Muy bien. Bueno, necesitamos un poco más de apoyo por aquí, quizás. Estos están protegiendo al Goliath. A ti te quiero recogiendo recursos mientras los Locust hacen el trabajo. Y os quiero un poquito más replegados. Anda, por aquí. También quiero, a ser posible, a gente aquí, en esta barricada. Vale, lo hemos conseguido, ¿verdad? Sí. Bien. Hemos defendido la segunda posición. Madre mía. Vale, primero, lo primero... Es pues eso, liberar la base y luego ya empezar a construir. Freddy Mission está infinita de tus vehículos y los vuelve contra ti. Joder, tío. Vamos a empezar a construir torretas ya. Cover those blister backs. We will need their power if we are to hold even briefly. Oh, esos son los vehículos de... Sí, los vehículos que aparecen en las cinemáticas, tío. Que se ponen a cuatro patas y disparan misiles de la espalda. Qué guapo, tío. Vale, el torreta es lo primordial, tío. Y puestos de recursos a tope. Luego generadores, pondría uno solo. Infantería. Entra en infantería. Va, vamos a poner uno de estos. Un Apex. Harvester aumentada. Ah, que ya teníamos un Harvester, mierda, vale. Pues entonces este lo reciclo. Tenemos una energía, fundición, Apex. Y un campo de asalto. Ha prestado sus defensas, vale, sí. Con eso no habrá problemas.
Necesito a gente investigando por aquí, en serio. Y más torretas detrás. Espera, a ver. ¿Había otro tipo de torreta? Generador de escudo, sí, por favor, por supuesto. Por supuestísimo, además. Vosotros, en vez de estar parados, pues también investigando un poquito por aquí. Aumenta el tamaño del escuadrón. A ver, voy a poner motos por aquí. Y a mejorar, sobre todo. Mejoro esto. El extractor no puedo. Momento. Harvester, torreta. Vale. Venid vosotros por aquí. Mira, aquí puedo construir torretas. Vale, mira, un registro Phoenix. De lujo. Oye, un generador aquí, tío. No ha recogido el puto registro, tío. 30 segundos. Yo no digo nada. Vale, habrá que irse preparando. Hostia, un Wraith, tío. Por supuesto, dos Wraiths voy a construir. Os quiero aquí, chicos. Que empieza la fiesta. Vale, aquí estoy viendo que tenemos problemas. Madre mía, la que viene. Vale, quiero todo, a todo el maldito mundo aquí, o sea. Pero directamente. Vaya, y ahí hay otro generador que podemos utilizar. Vale, pues vosotros la vais a jugar y os vais a ir al generador. Y vosotros no vais a recuperar estos recursos. ¿Qué quiero? Que entréis aquí. Pero cagando hostias. Anda, prestadle apoyo a estos tíos porque es que no lo van a conseguir. Es que no lo van a conseguir sin apoyo. ¿Vosotros qué coño hacéis en el cuartel? Vale, ahora sí vosotros aquí dentro. ¿De dónde exactamente? All units.
Vale, aquí tengo un montón de unidades. Vale, están viniendo por detrás, exactamente como habían dicho. Este me había olvidado, está aquí el solito. Vale, por aquí es que directamente no podemos ir. ¡Onda! Que aquí tenemos un punto flaco. Vale, os quiero a todos aquí ahora mismo. Nos están destruyendo. Sí, aquí una torreta nos acaban de destruir. Ah, no, vale, está activa, está activa. Había flipado. No, esta antivehículo. Ah, que podemos mejorarle todas las capacidades. Vale, pues la primera vez que me entero de esto. Vale, de momento estamos resistiendo putísima madre, vamos, no nos hace falta nada más. De lujo, tío. Estaba muy claro, tío. Hostia, chaval, menos cebollazos que mete, ¿no? Ah, que también tenemos a gente por aquí detrás. No os veo el momento, pero vosotros me podríais conseguir algún recurso de por aquí. Este locus me mola, tío. Este locus, vente por aquí, que haces daño de lejos y estás muy bien, tío. Vale, atacan por detrás, chicos. De momento las torretas resisten. Es que quiero a gente en todos los flancos, tío. En todos y cada uno de los flancos quiero a alguien. Y un ingeniero con cada grupo. Bueno, aquí tenemos una torreta que está haciendo el trabajo. Vale, tenemos a tres grupos, efectivamente. Y todos estamos relativamente bien. Acabamos de perder a un blisterback. Ah, no desesperéis, o sea, no pasa nada. Tenemos en todos los frentes a mucha gente. Suficiente gente como para resistir.
Realmente el Locust lo quiero aquí. Y a vosotros ahora os quiero más cerca de aquí porque estos no están haciendo absolutamente nada. Madre mía, las bombas. Vale, vamos a efectuar una reagrupación. Todos a un mismo sitio. Vale, quiero las mejoras a tope, todo. Parece que por detrás estamos teniendo problemas. Y vamos a seguir teniendo problemas, es que en todos lados, realmente. Madre mía, tío. Qué salvajada de nivel, tío. Es que no nos dan tregua, alguna. Vale, tenemos barreras en todas partes. Vale, a vosotros os quiero ahí, no necesito que os mováis a ningún sitio. Bueno, realmente sí que necesito que os mováis, aquí. Joder, vamos resistiendo, pero no es fácil. Poco a poco. Madre mía, cómo estamos de jodidos. Nos estamos quedando sin fuerzas, Parece que por detrás están relajándose un poco ahora. Así que vamos a reunirlos a todos delante. No podemos, Están en todas partes, tío, en todas absolutamente. Esto es una locura, tío. ¿Y dónde nos tenemos que retirar? Vale, aquí. Madre mía de mi vida, tío. Buah. ¿Qué es eso?
find another route. Be quick, Pavia. The Flood are rapidly taking over this sector as well. We did not defy the Covenant to be twisted into such foul creatures. The Banished forge our own path. Madre mía, mira que sabía que iban a ser muchos, ¿eh? Pero no sabía que estas cantidades eran posibles. Madre mía, mira. Let's move out. Foreigners, we have made it out. Hold on. Madre mía, chaval, qué pedazo de liada extrema. Madre de Dios. Misión completa, retirado en combate. Pavi y sus tropas probaron una ruta de salida para llevarse lo que recuperen de gran calidad. Esa unidad ganaste un pack de cartas especial de Blitz. Me la pela a unos niveles que ni te puedes imaginar. ¡Guau, chaval! Tremendo, tío. Bien, objetivos opcionales 0 de 2. Objetivos adicionales 3 de 3, 0 de 0. 2 de 2 registros. 43 minutos de referencia y nosotros hemos hecho 39 minutos. No está nada mal, 42 minutos de vídeo. Perfecto, tío. Las misiones tienen una duración que me encanta. O sea, la duración de las misiones concuerda perfectamente con lo que quiero que duren los vídeos. O sea que, de lujo. Chicos, increíble, tío. O sea, sabía, ya me imaginaba que la cantidad de Flood en sobre el campo de batalla iba a ser completamente demencial. Pero a unos niveles tan extremos. O sea, el final de la misión ha sido como... Era imposible cubrir todos los frentes. O sea, no se podía. Aunque tuvieses 500 efectivos en un frente y 500 en otro y 500 en otro, se te venían de mil en mil, de 2000 en 2000, y presionando y presionando y presionando. No daba tiempo de fabricar unidades para todas las que perdías. O sea, por cada 10 unidades que perdías, podías fabricar 2 o 3 solo. Y era imposible defenderlo. O sea, obviamente... Hemos tenido que efectuar retirada porque es que no se puede combatir contra un chorro incesante y infinito de enemigos. O sea, brutal, brutal, brutal. Espero que esto continúe así porque la cantidad de enemigos que aparecen en pantalla le da a este juego una vida tremenda, increíble, tío. Chicos, mañana continuaremos, dejad un like si os ha gustado el vídeo, dislike si os ha gustado, suscribiros al canal de Orgullo Gamer para no perderos esta serie de Halo Wars 2 Awakening the Nightmare y por supuesto para no perderos la serie de The Evil Within. Así que nada, nos vemos en siguientes vídeos, artículos o en el podcast.